Bien, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas a esta sesión de Taekwondo. Dándole seguimiento a la clase que tuvimos la vez anterior, vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos de las reglas de nuestra disciplina, más las que nos faltaron, todo con ejemplos prácticos. Entonces, es importante que tú, como competidor dentro de la UNAM, para esos juegos universitarios que esperemos que pronto se lleven a cabo, sepan las reglas que hay en nuestra disciplina y cómo se van a aplicar con los petos convencionales y el casco convencional como lo hacemos en los juegos universitarios. Reitero, pues cuando se dé la oportunidad más adelante y las condiciones sanitarias lo permitan. Pero es importante que ahorita estés entrenando y practicando con base también en estas reglas, para que sea más fácil cuando retomemos la parte presencial. Mi nombre es Israel Moreno, entrenador de la preparatoria número 9, referee internacional de la Federación Mundial de Taekwondo y coordinador de árbitros de Taekwondo de la UNAM. Conmigo están otra vez, me acompaña. Hola a todos y todas, mi nombre es Ingrid, soy de la carrera de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras y formo parte del equipo representativo de Taekwondo de la UNAM. Y Hola, mi nombre es Valeria Cortés, soy de la carrera de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura y soy parte del equipo representativo de Taekwondo de la UNAM. bien, vamos a iniciar nuestro saludo. Chariot, Kinje. Y bien, sin más preámbulo, vamos a retomar lo que habíamos platicado la vez anterior de manera muy rápida y vamos a comenzar. Con el equipo de protección es importante y no está por demás reiterarles qué es lo que ocupamos, cómo te debes de presentar cuando vas a una competencia de taekwondo y bueno, cuando lo hagas aquí de manera interna. Bien, así rápido. Casco. Acuérdate que debe de corresponder al color del peto que utilizas, que te toca de acuerdo a la gráfica. Guantes de competencia, blancos de taekwondo, no de otro tipo, no de otra arte marcial, sino guantes. El bucal transparente o blanco, de gel de preferencia. Y si tienes bracket, tiene que ser arriba y abajo, en ambos lados de la mandíbula. Y tú sabes que ya hoy en día tenemos que competir con el cubrebocas, entonces es importante que durante tu preparación, ahorita en línea, hagas esos modelajes, entrenes con el cubrebocas para que te vayas adaptando a este implemento. Bien, antebraseras blancas, todas las protecciones deben de ser de color blanco, ¿de acuerdo? Entonces, de preferencia. Y espinilleras. Empeineras que puedes competir cuando son petos convencionales con empeineras o sin empeineras, está bien, no pasa nada, ya depende de lo que te indique tu entrenador o tu entrenadora. Y el protector genital, acuérdate que hay para hombres y mujeres y tienes que usarlo, no puedes competir. Si te falta algo de estos implementos que estamos comentando, pues obviamente los tienes que conseguir, entonces que no te pase que llegues a una competencia y te falte algo. Entonces, siempre acércate con tu profesor, con tu profesora, para que llegues con los implementos que se requieren por reglamento. Eso es importante. En el reglamento se estipula todo lo que debemos de utilizar y cómo lo debemos de utilizar. Bien, bien, empezamos. Retomamos los puntos válidos: 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. ¿De acuerdo? Si hay una sanción Gamchum, por un acto prohibido, acuérdate que ese punto, bueno, se le otorga un punto al que no realizó el acto prohibido, y va sumando a favor. ¿De acuerdo? Si contabilizas 10 sanciones Gamchum en cualquiera de los rounds, pierdes por sanciones. Entonces, por eso es importante que repasemos estas reglas, porque si tú no las manejas, no las conoces, no las entrenas, pues tu combate va a ser, no vas a tener el resultado esperado. ¿De acuerdo? Entonces, entrenar con base en las reglas es muy importante. Bien, entonces, las áreas permitidas. Todo lo que cubre el peto protector. Al frente, los costados,
los costados, con excepción de la columna. Ya lo habíamos platicado la otra vez. Y todo lo que es el casco, todo lo que cubre el casco en cualquier zona de la cabeza, en cualquier zona de la cabeza, es zona válida de punto. Ahora, ¿con qué técnica? Puño. Bueno, puño. Con los nudillos, ¿de acuerdo? Puño cerrado. Y con el pie, todo por debajo del tobillo. Los dedos, empeine, la planta, filo interno, externo, talón, todo eso. Espinilla ya no, rodilla ya no. ¿De acuerdo? Y si tú llegaras a hacer puntos con una técnica prohibida, con un área que no, o con una técnica que no está permitida, obviamente va a venir una invalidación y ahorita vamos a hacer el ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos la revisión. Punto válido de puño. Acuérdate la extensión con los nudillos. Una buena técnica que haya un buen impacto. Vale, ¿listas? Sí, ya. Bien. Dale, una y una y una y una. Dale, Kia. Vale, pero dale, Steph, las dos. Steph, una y una. Bien. Pausa, ven. Hoy en día está permitido decir el puño de esta manera o de esta manera, pero acuérdate que cuando es peto convencional, bueno, sobre todo los puños, precisión y potencia, es el criterio, la apreciación que va a tener el juez que va a estar en la esquina para validar esa técnica con base en la potencia y la técnica que es con el brazo la mayor parte extendida, ¿de acuerdo? Va, otra. Entonces, válido de esta manera. Dale, regreso. Dale, step. Dos puntos en el tronco, pitch águila, atada pierna directa con pierna delantera, pierna trasera. Dale, Kia. Bien. Dale, step, tira. Dale. Seguido. Hablamos que puede ser en el costado, en la parte frontal, en la parte donde esté más abierta el pecho. Tres puntos, patada directa a la cabeza. ¿Sabe? Ya la vez anterior hablamos un poquito más a detalle, pero bueno, lo estamos retomando para recapitular. Acuérdate que no debe de pasar, la patada, tiene que hacer contacto en el casco. Ahí es más precisión que potencia. Si hay potencia, viene otra situación. Dale, sigue tirando. Tres puntos. Con el empeine, con la planta, con el talón. Con cualquier parte del pie que esté por debajo del tobillo es válido para marcar tres puntos en el casco. Bien, cuatro puntos, patada de giro. Giro por la espalda o giro por enfrente con el empeine. Dale. Tiene que haber potencia, empeños convencionales debe haber potencia. Si hay toquecito no es válido, Importante. Ya en el sistema electrónico, en petos electrónicos, ya es otra historia. Si lo abre el sistema, pues bueno, obviamente va a ser válido. Pero aquí tiene que haber potencia. No, el referee, no, el juez de esquina no va a marcar ese punto. Dale, sigue tirando. Bien, ton. Vale. Ahí hubo un desfase en el salto, entonces no puede ser. Tiene que ser saltando. Dale Kia. Si no hay potencia, reitero, el juez que está en la esquina no va a marcar esos puntos. Bien, 5 puntos. Patada de giro a la cabeza. Saltando o no saltando, con que haya un giro por la espalda, es suficiente. Ok, pegó en la zona alta de la espalda. No, punto. Tiene que tocar la zona del casco. Acuérdate que está prohibido la zona de la columna y la base de la cabeza. Tiene que ser donde está el casco protector. Va, dale, sigue tirando. Ok, sigue. Ahí pasó, no es válido. Tiene que tocar el casco. Y bueno, cuando hay un sistema electrónico, un video replay, pues es más fácil determinar si hubo contacto o no contacto. Cuando no hay sistema convencional, donde los árbitros, los jueces marcan esos puntos, bueno, los jueces tienen, cuando hay una controversia, tienen que levantar la mano y hacer un meeting, una reunión para poder checar si fue o no válido. Bien, sigue tirando.
Bien, Comar. Bien, ahora, otro aspecto. Ya hablamos, equipo de protección, cómo te tienes que presentar al área de competencia, los puntos válidos, las áreas permitidas, las técnicas permitidas. Son cosas muy importantes que no importa el grado que tengas, si seas cinta blanca, amarilla, verde, azul, el grado que tengas son cuestiones que tienes que tener siempre presentes y nunca está por demás que antes de que vayas a hacer una, un modelaje de combate, una competencia, la que sea, pues le des una pequeña repasada a todos esos aspectos. El reglamento de competencia actual está en la página de la Federación Mundial de Taekwondo, hay un PDF, lo descargas y te pones a revisar esto que estamos, les estamos comentando el día de hoy, que son las sanciones. Las sanciones que hay en nuestra disciplina de taekwondo. Bien, ahora, las órdenes. ¿Qué pasa durante la, cuando ya inicia el combate? Es importante que a poner atención, porque si tú no atiendes los comandos que está declarando el árbitro, pues te puedes meter en problemas y cometer actos prohibidos. Bueno, entonces, ¿a qué me refiero? Las órdenes. Tú sabes que cuando llega, inicia el combate, se te llama, previamente se hizo una inspección de que todo lo que los implementos de protección que por reglamento se requieren, ya te los revisaron previamente, ya llegaste, ya sabes que se hace el saludo primero, chariot kyunye, se pone en el casco, se verifica que traigan el protector bucal, que tengan bien sujetado el cubrebocas, las protecciones, y se inicia la contienda. ¿Cuáles son los comandos? Y eso lo tienes que tener siempre presente, porque luego no escuchamos, yo sé que el casco tapa, no estás acostumbrado, acostumbrada, hay mucho ruido en las gradas y demás, pero bueno, debo de siempre estar atento a lo que me indica el árbitro, por eso hay señales con la mano para reforzar esos comandos que da el árbitro. Bien, entonces inicia la contienda, Chumbi y Shishak. La primera, hace step. La primera indicación del árbitro, ¡Kaleo! Y te tienes que detener. Si no, como lo comentábamos la vez anterior, si el referee declara Kaleo y tú sigues pateando, vas a cometer un acto prohibido, entonces tenemos que evitar eso. Entonces, bien importante los comandos del referee, ¿vale? Ahora, ya se detuvo la contienda, ¿cómo se reinicia? ¿Con qué comando? ¿Queso? ¿De acuerdo? Si el árbitro no dice queso, y aquí nos quedamos media hora sin hacer nada por alguna situación que estemos resolviendo, tú estás con las manos atrás, escuchando a tu entrenador, entrenadora, las indicaciones. Pero si el referee no dice que eso, no puedes atacar, hacer ningún movimiento porque hay una sanción. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ya hicimos caleo. ¿Qué eso? Reanudar el combate. Dale. Sigue tirando. ¡Kaleo! Se resuelve la situación que haya, se detiene la contienda, reiniciamos. ¡Queso! Dale, sigue tirando. ¡Kaleo! Se tienen que detener. ¿Chumbi? Y bueno, el referee, y ahí es donde tenemos que tener estar atentos, el referee te puede dar esa declaración de Chumbi, porque luego pasa que estás volteando, estás viendo a otros lados, menos a donde debes de estar, y entonces el referee te ayuda y te dice, ¡Chumbi! ¡Pon tu guardia! ¿Listo? Dale. ¡Queso! ¿De acuerdo? Y sigue tirando. ¡Kaleo! ¡Queso! ¡Kaleo! Hay un clinch, el referee debe detener inmediatamente y luego separar y reiniciar la contienda. ¡Queso! ¡Kaleo! ¡Command! Cuando se declara command es el término del round o de la contienda. Entonces los competidores, si es entre cada round, van a descanso. Si es el final, se hace el saludo chariot kyunye. Y al inicio, el round solamente se empieza con shishak. Cada round es con shishak. Durante el round es Kaleo para detenerse y Queso para continuar. Hay que estar atentos a esas indicaciones porque no le puedes decir la referencia que no escuché. Entonces, bien atentos siempre y con la guardia. ¿De acuerdo? Bien, entonces,
Ahora vamos a, con las sanciones. Cruzar la línea límite, que fue una de las que nos faltó la vez anterior. De este lado del set pusimos una línea y espero que se vea. Es una línea con masking. Bueno, para definir el área. ¿De acuerdo? Entonces, importante. ¿Por tu pie? Sí se. Ok, bien. Adentro, donde estamos, es el área de competencia. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la línea límite. Y entonces, ella sigue estando dentro del área. ¿Pero qué pasa? Pon tu pie así. No. Ok, no, sí. Si el pie está completamente fuera, entonces es sanción. ¿De acuerdo? Ahora, pon tu pie aquí. Ahí tiene el pie la línea límite. Aunque tenga medio pie afuera y medio pie adentro, no hay sanción, ¿eh? Sigue estando dentro del área de competencia. Ahora, pon de esta manera. ¿Ok? Ahí sigue estando adentro del área de competencia. No hay sanción por salida. El reglamento, la regla estipula que completamente todo el pie debe de estar por fuera del área de competencia. Si tiene alguna zona que esté tocando todavía la línea límite, pues no hay sanción. ¿De acuerdo? Dale, entonces step. ¿Listas? ¿Salida? Dale. ¿Qué son? ¡Calio! Bien, hubo una salida, la señal para la salida es, acuérdate que tú debes de permanecer en la línea límite. Si tú saliste del área y te quieres meter hasta acá, por estrategia el referee va a hacer esto, el referee te va a regresar a donde saliste y ahí te vas a declarar la sanción por salida, que la señal es de esta manera. ¿De acuerdo? Sale, una vez más. ¿Qué son? ¡Calió! Otra vez, ella se la ingresamos a la competidora y luego la señal por la salida, la sanción del acto prohibido. ¿De acuerdo? Bien, ahora volvemos a retomar la caída. Cuando cualquier situación hay una caída, ¿quién? ¿Tú? Dale. Step. ¡Calió! Ponte de pie el referee, te va a hacer esta señal para que te pongas de pie y la tienes que atender. ¿De acuerdo? Va de nuevo. Bueno, ya se levantó, mide la sanción por la caída, acto prohibido y se reanuda con que soca, acuérdate. Una vez más, calió, de pie, son Gandun, acuérdate, chon azul, chon azul, chon rojo, para el color del peto, siempre. Ya se levantó la sanción, iniciamos. Ahora fíjate el ejemplo, ahora viene esta situación que también hay que poner atención. ¿Vale? ¿Qué soca? Dale, caída. ¡Calió! Y ahí se queda porque quiere hacer tiempo. Y tiene la oportunidad donde el árbitro le va a decir tres veces, hasta tres veces que se ponga de pie. Si no se pone de pie y no atiende el comando, entonces, ¿qué va a pasar? Pierde por abandono. Entonces, por eso es importante y reitero y enfatizo siempre, hay que poner atención a las indicaciones que hace el referee, que te da el referee. Por eso es importante que las conozcas, que sepas cómo los comandos en coreano. ¿De acuerdo? Entonces, ya se cayó. De pie. Ya le dije una vez. Está haciendo tiempo. De pie. Va la segunda. Ah, ya me hizo caso. La sanción por la caída y sigue la contienda. ¿De acuerdo? Va. Calió. Ahora, las tres no te levantas. ¿Vale? Sigue el step. Calió. Digo, levántate. Ya le dije una vez. No me hace caso. De pie. Ya le dije dos veces. No me quiere hacer caso. Le digo una tercera vez como marca el reglamento. De pie. No se quiso levantar. Entonces, el referee, por reglamento, debe de tener la contienda, coman, y da al ganador, Hanson. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ella, esa acción, se toma como que abandona la competencia, por el motivo que sea. No atendió los comandos del referee, de que se pusiera de pie para seguir haciendo combate, pues ni modo, pierde. Por eso es importante, reitero, cuando el referee te dice, ponte de pie lo más pronto posible. Si hay una sanción, como por ejemplo, perdón, una lesión, ahorita la checamos, ya es otro escenario. ¿De acuerdo? Ahora sí está lastimada. ¿Vale? Uno. ¡Calió! De pie.
Por la acción ella le pegaron abajo. De pie. Yo ya vi que sí está lesionada, no está haciendo tiempo como la vez anterior. Entonces, me acerco al monitor en medio, pido médico, 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 médico. Cuando ingresa el médico al sistema, a la operadora del sistema, Keshi, tiempo médico. Y entonces el médico ingresa, la revisa, la checa, le da la atención que necesita, se pone de pie. Ok, y bueno, el referee con base en la acción debe de determinar si la caída que ella hizo fue porque perdió el equilibrio en la acción y cayó, o fue porque ella hizo una patada, un movimiento no válido, un ataque no válido y la tiró, la empujó, le pegó abajo, y bueno, en este caso ella perdió el equilibrio y entonces ya recibió atendió la indicación de ponerse de pie, recibió la atención y entonces yo la sanciono con cambio por la caída. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer el ejemplo contrario. Ahora, por un acto prohibido de ella, recibe la atención médica y ella es la que lleva la sanción. ¿De acuerdo? Porque hay un acto prohibido, cual pegas a la... ¡Talio! ¡De pie! Yo no vi, no puse atención. ¡De pie! ¡Médico! ¡Médico! Me acerco al monitor, doy la indicación de Keshi, ya la están atendiendo. Ok, yo vi que sí le pegó por abajo de la cintura. Ya se pone de pie, se reincorporó después de la atención, pero como sí, me di cuenta que si ella le pegó por debajo, entonces la sanción va a ser para ella. ¡Pon! ¡Cancho! Ataque por debajo de la cintura. Ella no recibe sanción por esta caída, se cayó, pero ¿quién provocó la caída? Y así puede haber muchos ejemplos. Si ella provocó la caída con un acto prohibido, entonces ella no tiene sanción, va a ser para el oponente. Ahora, choque y ambas caen, ¿sale? Va, queso. ¡Calio! Aquí, en esta acción, hubo un choque no intencional o fuerte. Hubo un choque y ambas cayeron. En este escenario, no hay sanción para ninguna de las dos porque fue un choque no intencional y el referee solamente les da la indicación de pie. Y el referee, obviamente, tiene que hacer una señal de no sanción y reanuda la contienda. ¡Queso! ¿Va? Una vez más. ¡Salió! No hay sanción, de pie. No gancho. Y sigue. ¡Queso! ¿De acuerdo? Bien. Eso es uno de los escenarios de la sanción de caída. Donde sí, donde no. Entonces sí es importante. Por eso nosotros como entrenadores, como entrenadoras, debemos de estar al día del reglamento. Ahorita que pasaron los Juegos Olímpicos, seguramente va a haber cambios en el reglamento, pero bueno, seguramente será hasta el próximo año. Ahorita, hoy en día, como está el reglamento actual, es esto que estamos comentándole. Bien, ahora, evitar o retrasar el combate. Cuando se inicia la contienda desde Shishak en el primer round, si no hay un intercambio técnico, el referee tiene que estar viendo el monitor y viendo el reloj para contabilizar 5 segundos. Si de esos 5 segundos no hay una acción por parte de ellas, entonces el referee les va a ayudar y les va a hacer una declaración de combate. Es decir, las va a invitar a que hagan intercambio porque ya pasaron 5 segundos y no puede haber más tiempo sin actividad. ¿De acuerdo? Entonces, señal y hacen dale. Chumbi, Shisha, dale. 1, 2, 3, 4, 5 y el referee que hace combate y entonces ellas atienden la indicación, calió. ¿De acuerdo? Entonces por eso debo de estar atento a las indicaciones del referee, de los comandos, porque si el referee ya me dijo esto es porque no ha habido acción. Y entonces, si yo no ataco, no soy ofensivo, ofensiva, entonces la sanción, yo puedo ser un acreedor de sanción por inactividad, por retrasar el combate. ¿De acuerdo? Entonces, va de nuevo. Una vez más. ¿Zumbi? Vale, queso. Va, 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Combate! ¡Calió!
Si observamos como a la señal, inmediatamente hubo ese intercambio. Ahora viene el acto prohibido, la sanción. Cuando aquí puede ser ambas o alguna de ellas, no hace combate. Una es más ofensiva y la otra más pasiva. ¿Va? Tú haces el ataque y tú. ¿Va? Dale, yo me... ¿Qué son? Dale. No, espera, otra vez. 5 segundos, ¿de acuerdo? Dale, va de nuevo. Regresamos tantito al video. Chumbi. Dale. ¿Qué son? Dale. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Combate! ¡Cadio! Bien, en esta acción, ella fue más ofensiva, ella no hizo nada. Tuvo que haber, solamente se ocupó de esquivar, de hacer clinch. Entonces no atendió la indicación del árbitro que tiene que hacer combate y entonces la sanción va a ser para ella. Chong Gamjoon, haz combate. Cuando el referee hace esta señal, tú lo que tienes que hacer es patear. Hacer una entrada, ser ofensivo, ofensiva y buscar el contacto con el oponente. Si tú no lo haces, entonces el referee va a determinar de acuerdo a la acción si eres acreedor a la sanción Gamjoon o no. ¿Va? ¿Otra vez? Ahora, ¿quién hace? Dale, tú te vas. Dale, Chumbi. Dale. ¿Qué son? 3, 4, 5. ¡Combate! 1. ¡Calió! Ok, fíjate, ¿sí observaron qué pasó aquí ahorita? Ella retrocedió 1, 2, 3 pasitos. Acuérdate que si hay un retroceso de más de 3 pasos, dar la espalda, dejarse caer, es evadir el combate y por lo tanto el referee te va a sancionar por no hacer combate. Esta es la señal, ella se fue hacia atrás, después de la señal, entonces, Hong Gamjoon, haz combate. ¿De acuerdo? Entonces hay que atender esa indicación, esa declaración del árbitro para hacer el combate. De otra manera, empezamos con las sanciones y pues bueno, no puedes reclamar porque no puedes, caes en actitud antideportiva, entonces también es sanción gamba. Bien, ok, el siguiente, que también eso pasa mucho y sobre todo en los grados menores, en blancas amarillas, en verdes azules, estas situaciones. Cuando yo estoy aquí, ya lo que vas a hacer. Estamos en step y están. O sea, no tiras, solamente levantas la rodilla, pero no tiras, Gamjoon. O la otra, cuando estoy en step y 3 veces, 1, 2, 3, y ella va hacia atrás, estamos tirando al aire. Y la otra, que eso es nada más riesgosa, peligrosa, y ahí el referee tiene que actuar inmediatamente. Cuando estoy levantando la pierna y con la dirección de la planta del pie, estoy apuntando hacia abajo. Quiere decir que si ya se acerca o si yo extiendo más la pierna, voy a pegarle abajo. Y obviamente eso es un acto prohibido, pegar por debajo de la cintura. Entonces, esos 3 ejemplos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ejemplo 1, están haciendo step, solamente levanta la rodilla. ¿Vale? Eso, no, pero ¿quién? Ok, nada más. ¿Vale? Eso, step, levanta la rodilla, 1, 2, 3, calió. Está levantando la rodilla, tiene que atacar. No lo hacen, Gamjoon, no lo hagas, esta es la señal, ¿de acuerdo? Va al siguiente ejemplo, háganse un poquito más para acá, ahí está, dale, 3, ¿vale? ¿Lista? ¿Qué son? 1, 2, ¡salió! Ok, ella se mantuvo, pero ella fue ofensiva, pero no hizo contacto, entonces tiene que hacer patrón por más de 3 segundos, obviamente el referee tiene que actuar, ser más atento en esa situación para detener la contienda y hacer la sanción. Otra vez, misma idea, calió, ella es la creó la sanción, Gamjoon, no lo hagas. ¿De acuerdo? Ahora le cantas abajo, ¿vale? ¿Lista? ¿Qué es sobre? Ahora, apuntando, calió, ¿viste cómo va desplazando? Ya lo hizo una vez, atacando a su con dirección hacia abajo,
ella va haciendo hacia atrás y otra vez lo hizo hacia abajo, entonces eso no está permitido porque hay un riesgo de que haya una lesión, de que un acto prohibido. Entonces la sanción, una vez más para Azul, son Gamcho, no lo hagas. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a evitar y retrasar el combate, esos son los aspectos que hay que tener en cuenta. Y que cuando el referee te hace esta señal, más todo lo que acabamos de ver de esos desplazamientos con la pierna, cómo voy a utilizar la pierna delantera, hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? Bueno, empujar o agarrar. Una vez más, empujar. Fíjate, la vez anterior no lo comentamos, a ver si lo vamos a hacer. Empuja. Ya la vez pasada, ¿qué dijimos? Empuja, empuja, empuja. ¿Salió? Debe de haber una técnica. Ya se la llevo, no una técnica, entonces sanciona la azul, gancho y por empujar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Acércate. Vuelvo, retomamos mi línea límite. Volvemos a retomar este pedacito del set y empujas. ¿Ok? Varo. Como ella ya identificó que está en el área, en la línea límite del área, ¿qué haces como competidor? Bueno, algunas. Pues ya la vi, la saco. Pero ¿qué crees? No la puedes sacar porque la sanción va a ser para quien haga ese acto prohibido. Entonces ella la sacó hacia ella. Chon, campeón, por empujar. ¿De acuerdo? Ahora, agarrar. La vez anterior la hicimos en la pierna, hablando de la pierna. Ok, no puedes agarrar la pierna. Puedes bloquear, sí puedes bloquear, pero agarrar la pierna no. Ahora, esto es acá abajo cuando están haciendo técnica con el pie, pero cuando hay clinch, agarras y pateas. Dale. ¿Listo? ¿Sale? ¿Ya? Dale. Clinch, 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 clinch. Ahora, dobo, agárrala. Eso. ¿Viste? ¡Calió! Sí se alcanzó a ver. Yo aquí lo vi, estaba de espalda. Primer escenario. ¿Bien? Agarrar el pie no se puede, ¿no? Si la tiro, pues no, gancho. Pero en esta ocasión, ¿qué hizo? Órale, del dobo y vámonos al otro lado. No puedes agarrar el dobo. Bueno, de hecho, no puedes agarrar nada. Pero se ve más cuando agarran el dobo. Entonces, la sanción para ella, una vez más, son gancho y la señal por agarrar. ¿De acuerdo? Entonces, no nada más es agarrar el pie. Si yo estoy, sobre todo en clinch, y agarro el dobo, agarro el peto y la traigo así para hacer un ataque, pues no está permitido. Ahora viene la otra. Si yo, basta, agarra y marca la pincha. Agarra. ¡Calió! ¿Qué pasó aquí? Un clinch, agarró, conectó por abajo, pero cometió un acto prohibido. Entonces, ¿qué pasa? Invalidación. Vamos a suponer que esa patada que hizo, que fue con potencia, abrió el sistema, los jueces la marcaron como válida, pero como fue un acto prohibido previo, entonces el referee detiene, la contienda calió, invalida primero los puntos. Son Ilium, esos dos puntos, bórralos. ¿Por qué? Porque Chon Gamchun agarró y se ayudó de un acto prohibido para tomar ventaja para marcar esa técnica. Entonces, se invalida. Y lo mismo pasa si se hace a la cabeza. A ver, vamos a hacer a la cabeza. Va. Dale. ¡Cayó! Una vez más. Ahora, pero cámbiese de guardia. Eso, así. Ahí lo mismo. Va. Igual, va de nuevo. Misma acción. ¡Va! ¡Cayó! Bien, se vio desde. Yo creo que de ese lado se vio mejor porque pues, está abierto el peto hacia la cámara. ¿Qué hizo? Agarró y luego subió la descendente, pues no se puede. Y si los referees marcaron esa técnica como válida, pues el referee central, como vio que previamente hubo un acto prohibido, entonces va a hacer el procedimiento que hicimos anteriormente. Detener la cortina con calión, señalar al competidor, invalidar esos tres puntos, uno, dos, invalidación, tres, y después la sanción. Son cambio. No agarres, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sí puedo, no puedo hacer? ¿De acuerdo? Entonces, es importante. Bien, siguiente sanción, bueno, ya la habíamos comentado, pero nada más es de rápido resumen. Atacar por debajo de la cintura. Dale, calió,
que perdón, que son, porque cayó, ya hubo, le pegó, no, hubo dos toques abajo. No puede ser. Son, Gamjoon, por atacar por debajo de la cintura, ¿de acuerdo? Este, golpear con la mano, acuérdate que eso, acuérdense que esto está prohibido. ¿Tira el puño? Obviamente, esto está prohibido. ¿Sí? Entonces, es cualquier toque con la mano, no se puede tocar cualquier zona de la cabeza. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, estoy, por ejemplo, pasa mucho en los giros. Yo estoy haciendo este, hago mi giro y ya estoy en clinch y quiero girar y hago esto. Hago esto y con la mano le toco el casco. Pues bueno, se toma como un golpe a la cara. Entonces no lo puedo hacer. ¿De acuerdo, vas? ¿Quién lo hace? Va, dale. ¿Qué son? Calio. Bueno, ahí hubo un... fue muy obvio, ¿no? Yo hablaba más que nada cuando es este... Ok, exactamente. Bien, entonces, de todos modos, ahí lo hizo. Muy obviamente, son... Gamjoon. No golpea la cara. Más nada. Primero, intercambio. Y ahí trata de girar y va. ¡Calió! ¡Bien! Una vez más, ahora del otro lado. ¿Va? Bueno, no bien, o sea, es que hizo bien el ejemplo, ¿no? Dale. ¿Qué es eso? Sigue, sigue, sigue. ¡Calió! Bien, ahí se vio otra vez, mismo escenario. Giró y no sé por qué levanta la mano, pero bueno, así pasa. Pasa mucho en competencia. Y le toca el casco, pues. Ni modo, independientemente si abrió el marcador en el peto o en el casco, eso es una sanción. Y entonces, Chon, cambio y la señal. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando entrenamos y sobre todo los giros, pues mantener las manos en el abdomen o bueno, abajo, para evitar estar haciendo giros con las manos arriba. Y eso pasa mucho con los grados principiantes y intermedios. Entonces, hay que está checando para que no nos pase eso en un área de competencia. ¿De acuerdo? Bien. Rodillazo. Ya lo habíamos platicado. Está en este step. Nada más es un pequeño recordatorio. Calio. Un poquito más fuerte. ¿Va? Bueno, ataque con la rodilla. Ya lo comentamos la vez anterior y al inicio también. No, está prohibido. ¿Sale? ¿Qué eso? Eso, Calio. Si por la falta de distancia no puede hacer una buena extensión y choca, bueno, más bien hace ese ataque con la rodilla, pues la sanción es para ella, Chon Gamjoon, y la señal es de esa manera. ¿De acuerdo? Ahora, cabezazo. El cabezazo no es muy común, pero sí llega a pasar. Y eso más que nada en el clinch, sobre todo cuando la diferencia de altura entre un competidor y otro, pues es bastante, y en el clinch, cuando hay un choque, una colisión, pues pasa, sí llega a pasar. Es muy raro, pero bueno, a ver, dale, ¿quién la hace? Va, ¿qué es eso? ¡Dale! Bueno, ahí se vio más de toquecito, ¿no? Pero sí pasa. Entonces, ¿ahí cuál es la señal? La señal es como un golpe a la cabeza, ¿de acuerdo? Aunque fue con la cabeza, la señal va a ser esta. Entonces, la señal Chon, Gamjoon y ¿cómo se llama? La señal para ese acto prohibido. Bien, atacar al oponente caído, ya lo habíamos comentado. Atacar después de Calio, también. Pero muchas veces están conectados. Y en esas dos sanciones, en esos dos escenarios, el reglamento estipula que dependiendo de la gravedad, puede haber doble sanción, es decir, dos puntos que se te van a que se le van a sumar al otro por esos actos prohibidos. Bien, entonces, pegar al oponente caído primero. Lo vamos a retomar, ¿vale? Bien. ¿Tú te dejas caer? Va, dale. ¿Qué son? ¡Calio! ¿Cuándo se considera que hay una caída? Cuando cualquier parte del cuerpo toca el piso, es decir, solamente estaba permitido con las plantas del pie, pero si yo pongo la mano, el tronco, la rodilla, ya,
la contienda se debe de detener y eso se considera como caída. Entonces, vale nuevo. Dale más rápido y tiene que haber un contacto. Bueno, acuérdate que cuando es golpe al oponente caído, no importa el nivel del contacto, puede ser un toquecito o puede ser una patada más fuerte, que bueno, se llama antideportivo, pero no hay, el punto es el toque. No debes de tocar cuando ya está en el piso el oponente, ¿vale? Va, ¿qué son? ¡Salió! La situación de riesgo de una lesión aquí es muy, muy, muy alta. Entonces, pues el referee debe de detener la contienda inmediatamente, pero ella ya no debe de estar atacando. Si ya vi a mi oponente que ya está en el piso, ya me tengo que detener, pero si yo no sigo atacando, me voy a meter en problemas. Entonces, la sanción para ella son Kanchun, atacar al oponente caído, las señales de esta manera. Kaleo, Chon, Kamchun, atacar al oponente caído. ¿De acuerdo? Bien, ahora lo que retomando, pegar después de Kaleo, importante, tres momentos en ese escenario, en ese aspecto de la regla. ¿Cuándo sí y cuándo no se toma en cuenta para pegar después de Kaleo? El referee, cuando hace la señal, por eso la repasamos al inicio, cuando el referee, coordinado con la voz, dice, calió, es decir, que te detengas, y el brazo está completamente extendido, todo lo que pase después de ahí, si hay un contacto, es sanción. ¿De acuerdo? Entonces, por eso debo de atender los comandos del referee. Ahora, cuando el referee está haciendo este movimiento y está la acción y todavía no está el brazo extendido, es válido, porque el referee todavía no extiende completamente la mano. Todo lo que pase después de esto es sanción. Todo lo que sea antes, no hay sanción. ¿De acuerdo? Entonces es importante. Bueno, eso es muy difícil, pero bueno, a veces es controvertido, pero tenemos que atender esa situación. ¿Lista? Va, Chumbi. Dale, Steph. Mate. Sigue. ¡Caleo! ¡Caleo! Bueno. Fíjense ahí en esa acción, yo dije Kaleo, ella ya estaba con el pie arriba, no Kamchun. Kamchun para ella porque después de que se extendió el brazo siguió pateando, pero ¿qué crees? Ella volvió a atacar, entonces ya fue después de Kaleo y entonces las sanciones para ambas. On, Kamchun, y la señal es esta, y para la azul, Chon, Kamchun, no pegues después de Kaleo. Reitero, cuando el árbitro te dice que ya... te detengas, lo tienes que hacer porque si no, te pones en, hay problemas, ¿de acuerdo? Entonces, hay que evitar regalarle al oponente puntos por actos prohibidos, que se pueden evitar, pero obviamente hay que revisarlos durante la sesión de entrenamiento para no, para reforzar la parte teórica que estamos comentando. Bien, mala conducta. Tú como competidor o como competidora no puedes reclamar, no puedes hablar, no puedes decir nada en el área de competencia. Si tú reclamas o no atiendes un comando del referee, pues bueno, se te puede tomar como conducta, como mala conducta. Y bueno, ya dependiendo de la gravedad, viene una sanción más fuerte, ya en la parte administrativa, extra área. Pero ahorita lo vamos a hacer en los casos normales, ¿va? Reclamas, no hay puntos. Vale. Dale, ¿listo? ¿Estás? Dale. ¿Qué son? Sí. ¡No! ¡Caleo! ¿Esos puntos? Ella no tiene por qué dirigirse así al referee, no puede reclamar nada. En todo caso, el entrenador puede solicitar algo, pero bueno, eso por eso no es una junta previa, se estipula. Pero ella no puede decir nada, entonces. ¡Chon! Cambio, tiene que guardar silencio, no puede decir nada y reclamar puntos o reclamar alguna orden e indicación del referee, ¿de acuerdo? Va, una vez más, vas tú. Dale, ¿lista? Va, ¿qué son? Sí, intercambio. ¡Salió!
que le agarro, su compañero le agarró el pie. Puede tener reacción, pero no puede decir eso. Entonces, sanciono. Chon, cambio, debe guardar silencio. Pero si yo como referee me di cuenta de la acción que ella está comentando, de que sí le agarró el pie, obviamente la sanción va a ser también para ella. Chon, cambio por agarrar. ¿De acuerdo? Y si me reclama... ¡No lo agarré! No puede reclamarme. Otra vez. Chon, cambio, guarda silencio. ¿De acuerdo? Entonces, si no atiende y sigue reclamando, bueno, ya se va a agravar más la situación y entonces ya viene otro problema con una tarjeta amarilla, pero bueno, de eso después vamos a platicar en otra ocasión. Entonces, ¿vale? De nuevo una vez más, ¿vale? Ah, bueno, dale. ¿Qué son? ¡Adiós! Bien, no lo debe de hacer porque ella no marca puntos, los que marcan puntos son los jueces de esquina y si ellos determinan o hay una controversia, pues se van a poner de pie, se hace la reunión y se determina y se consensa. Pero ella no puede decir nada, entonces, home, cambio y la sanción. ¿De acuerdo? Va, ahora, ya terminó el combate. Home, chariot, kinje. Y se da el ganador y azota cerca. Johnson. Ah, no, pero perdón, otra vez. Entonces, no, tú te quitas el casco y tú la azotas. ¿Va? Hay este escenario que también es muy común. Gana ella. Rojo pierde. Y ve lo que pasa. ¿Vale? Coman. Johnson. Chariot. ¿Quién es? Johnson. Ella, fíjate lo que hizo, y es muy común y no sé por qué pasa, no puede aventar el casco de esa manera. Eso es una actitud antideportiva. Si el resultado no te favorece, pues bueno, viene otro análisis, otra reflexión después. Pero si tú no puedes azotar el casco como lo hizo ella, en ese caso ya te metiste en un problema y entonces viene un reporte, una tarjeta amarilla. Y bueno, tenemos que evitar esos escenarios y por eso... este pequeño breviario del reglamento es importantísimo. Reitero las reglas, que las conozcas y que las entrenes, bueno, que las tomes en cuenta en tu preparación, dentro de tu sesión de entrenamiento, para que cuando lleguemos a la parte presencial nuevamente, pues no hayas perdido esta parte del de dejar a un lado las reglas, sino es algo que tenemos que poner énfasis. Bueno, y con esto terminamos la sesión del día de hoy. Te agradecemos la asistencia. Te damos la bienvenida al nuevo ciclo escolar, al semestre, dependiendo de donde estés, si estás en media superior, licenciatura. Y bueno, te agradecemos el que hayas estado el día de hoy con nosotros. Si tienes alguna duda con base en el reglamento, en la caja de comentarios, escríbenos por favor y la atendemos, la vamos a tratar de resolver, porque hay una cantidad de situaciones que se dan dentro de las áreas de competencia en los torneos y que muchas veces no están estipuladas así específicamente en el reglamento, pero bueno, con base en las reglas se determina qué hacer o qué no hacer. Entonces, si tienes alguna duda, reitero, ahí en la caja de comentarios, déjanos el ejemplo, la situación que te haya pasado y la comentamos. Bien, el día de hoy estuvo conmigo Ingrid, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Y Valeria, muchas gracias por acompañarnos. Bien, te reitero las gracias, un saludo a todos y todas, un saludo al licenciado Luis Bolaños, coordinador de la barra de combate, y a nuestro director, licenciado Alejandro Varela, de la Dirección General de Deporte Universitario. Gracias a todos y todas. Buena tarde.